step outside and seize the day. Bienvenidos al primer programa de simuladores de comedia. Gracias. Bueno, como verán, esto es un programa que no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo, pero lo importante es hacerlos reír. Esa es la idea principal. Lo importante de esto, vamos a presentar a los cuatro simuladores que tenemos. Tenemos a Suri, que es el orgullo del stand-up, por lo menos de Zona Sur. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar acá con ustedes. Y la verdad, en este programa, muy nervioso, pero voy a estar acompañado de mi gran amigo, el más brillante de todo el grupo. Y no porque piense mucho, sino porque miren esa pelada, el señor Oscar. ¡Vamos! Gracias, Uri. Gracias, qué lindo. Qué lindo, sí. ¿Sabes? Tenía que hacer alguna énfasis. Bueno, yo soy Oscar. Vengo acá a hacerlos reír a todos un rato con mis compañeros acá. Tenemos otro de los simuladores de comedia, que es... ¿Parce? Bueno, mucho gusto. 10 y 11 de la noche, un poquito tarde, pero llegamos. Lo importante no es llegar tarde, sino llegar. Y llegamos. Todos los miércoles a las 22 horas hora argentina, 20 horas hora colombiana, no sé dónde diablos nos estarán. 24 horas hora ucraniana. En Afganistán, los compatriotas que nos están escuchando, por en favor. En Surinam. Bueno, un gusto estar acompañándolos con estos dos monstruos del stand-up y con la señorita que va a tratar de darle orden a estos simuladores. Esperemos. Por favor. Esperemos. Ana. Gracias, chicos. Qué lindo. Bueno, ya estamos un poco tarde. Vamos a darle material a todas esas personas que nos están viendo. Bueno, y si les interesa, en Venezuela vamos a salir a las 21. También nos puede sintonizar desde allá. Estamos saliendo en el pasado. Bueno, sí, estamos saliendo en el pasado. Ven que es el más brillante del programa. A los de Venezuela que hagan el número de lotería. ¿Qué? El 38, la sandía completa. Sí. Bueno. Ya que estamos hablando de sandías y de frutas de temporada, porque estamos en temporada de sandías. Exactamente. ¿Vieron? Todavía me sé cuáles son las frutas. Patilla, ¿cierto? No, sí, es la patilla. Aquí es sandía. Nosotros acá la conocemos como patilla. Patilla. Bueno, patilla es la que tienen por lo general la gente. Que también. Sí. Este va a ser un programa así, que me van a tener que explicar cosas y yo enseñarle a ustedes porque son los extranjeros. Gracias. Nos hace sentir como en casa, Suri. Gracias, Suri, gracias. Qué lindo, bueno, eres. Si ustedes se sintieran como en su casa, para mí. Por lo menos ya lo que es la valla, uno ya se siente como en Venezuela, porque desde que entres, arepa venezolana. ¿Viste que la arepa es venezolana? Y bueno. Gracias. No, gracias, entremos en polémica. Eso lo podemos dejar para después. Cambio. Por favor, corten. Ok, chicos. ¿Cuál es su estación favorita? Bueno, arranco yo. Para mí, la que está por venir, que es el verano. Bien. Ideal, yo creo que es ideal, la mejor estación de todas. Justifique su respuesta. No. Muchas mallas, hojotas, cerveza, playa, ya está, todo bueno, eso. Hay vacaciones. Hay un montón de playas en Buenos Aires. No en Buenos Aires, pero te puedes acercar a Mar del Plata, de todas esas playas que son hermosas, muy caribeñas de Argentina. Por si no las conocen, no vayan. No. Gracias por prevenirnos, Uri. Bueno, yo puedo diferirte lo tuyo y yo puedo decir que la mejor estación es el otoño. Bueno, ¿sabes? Un poco de frío, poco de calor, siente varía. Sabemos por qué el otoño es el. Sí. Hay buena ventilación. Representa para esa época, mucho al otoño, el señor, ¿no? Es el otoño, la mejor otoño, estación. Perfecto. Para los que no saben, el frío, cambio calor. Climático tiene un gran problema y lo refleja muy bien, Oscar. Porque si lo refleja, siempre pega aquí y se refleja. El sol, sobre todo. Después de un gran sol, queda. Así queda la selva amazónica. John, por favor, vamos a dejar a Oscar en paz. Eso fue una deforestación. Ya fue. Ya la sección Oscar. Bien. ¿Vas con el verano? Sí, yo voy con ¿por qué? La cerveza.
Es el borracho del grupo. Todo es alcohol. No, una cerveza buena, fría, un domingo. Como este. Bueno, vamos. Sí. Voy por el verano. Vamos. ¿Y tú no trabajas en el verano, que tomas cerveza todo el día? Y en el trabajo también. ¿Cómo haces el trabajo? ¿Cómo haces el trabajo para tomar una cerveza? Es que mi jefe me está escuchando, entonces no puedo. Bueno, si estás buscando trabajo después de esto, pues por favor. Por favor, ¿dónde dijo mi jefe? Pueden buscarlo, es colombiano. No, no, el jefe sabe que después del horario laboral ya. Después una cervecita, bueno. Pero ahora estamos en primavera. Estamos en primavera. ¿No te gusta la primavera? Y también en primavera, porque es el calorcito. Bueno. No, en invierno también. Yo digo que la primavera es la estación de iglesia. ¿La primavera? Sí. ¿Por qué? Porque es siempre ponte el suéter, quítate el suéter, ponte el suéter, quítate el suéter. ¿Y eso con la iglesia que...? Arrodíllate, párate, siéntate. ¡Bien! ¡Bravo! Una entró, una. Raro, ¿y la tuya? Bueno, chicos, yo difiero de ustedes. A mí me encanta el invierno. No hay nada mejor que ponerse un saco, botitas. Lo más aburrido, ¿eh? No, aburrido. Y uno viene y uno dice, no, es caribeña, por favor, Venezuela, eso debe ser calor, pero... No. No siempre, calma, no siempre. ¿No sabes lo lindo que es usar tus botas de invierno, medias, un saco? En Venezuela jamás iba a poder usar eso. Gracias a Dios. ¿Vos también te vestís así con botas? No, se vería extraño. ¿Por qué? Sí. Y bueno, en fin. Bueno. Y bueno, necesitamos algo de música, está muy... Estamos como muy, muy tranquilos. Sí, todavía, vamos, ¿no? Con música. Vamos con un poco de música, chicos, y ya volvemos, al ratito. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Buenas noches y bienvenidos a SDC Noticias, el noticiero veraz y oportuno de cada miércoles. Como verán, hoy les vamos a presentar las noticias más importantes y relevantes de toda la semana. Podemos empezar diciendo que Google alcanzó la supremacía cuántica.
El gigante informático publicó en la revista especializada los balances del procesador que construyó. Este sistema ejecutó en 200 segundos, según la compañía, lo mejor que la computadora más rápida del mundo. Esto le hubiese llevado 10.000 años. El experimento, según dicen, está camino hacia la computación cuántica a gran escala, al alcanzar en el mundo real y que esto puede superar las leyes de la física. Y yo también tengo una noticia súper importante. No tanto como la física cuántica, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene la solución al problema del dólar. Busca armar una máquina del tiempo para viajar al 2002 y comprar muchos dólares. Entre otras noticias, tenemos un clasificado. El gobierno de la ciudad busca un DeLorean modelo 76, que sea por favor con único dueño, que no tenga muchas abolladuras y tenga papeles al día. Bueno. Siguiente noticia. Como noticia importante, y ya que todos están muy interesados en la alimentación y todas estas nuevas formas de alimentación que tenemos, como el veganismo, la nutrición de animales, entre otras, tenemos como nueva forma de comida los climatarians. ¿Qué son los climatarians? Los climatarians son los que comen cualquier cosa que no afecte al medio ambiente. Y esto no solamente se limita a vegetales y frutas. Si estas frutas vienen de un ingrediente plástico, es decir, vienen envueltas en un plástico y esto no se degrada, no lo van a comer los climatarians. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Serían climatarians? Y yo creo que los veganos no tienen fuerza para levantar una mano a los climatarians. Peor. No puedes sacar esas definiciones de esa manera, pero luego lo hablamos, John, no te preocupes. En otras noticias, el luchador francés Hakim Kenit le dio un derechazo al español José María Quevedo durante un combate de kickboxing y lo negrearon. ¿Lo qué? Lo noquearon. Ah. Lo noquearon y al llevarse visiblemente desorientado, Quevedo salió del ring y alzó sus brazos para celebrar, creyendo que se había llevado la victoria del combate. Y no, lo noquearon y pensó que había ganado. Oh, ya, de acuerdo. Mejor pasamos con el clima. Vamos a dar el pase a nuestro nuevo miembro del staff de noticias, nuestro amigo Osmar Ruperto Chilaver de la Cruz. Gracias. Buenas noches, amigos, nosotros somos el noticiero y tenía que haber clima. Entonces yo, Omar Ruperto de la Cruz Chilaver, les va a mostrar el clima a todos ustedes los argentinos. Entonces tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el día miércoles, que es hoy, es un día que estuvo muy de rechupete. Después tenemos el día jueves, que más o menos tenemos que ir andando con un abriguito a la mañana y un abriguito a la noche y después nos lo metemos todo en el popor en bo. Igual que el día viernes, que va a estar, como dice ahí, mucho sol para tomarse un tereré, ¿viste? Y chuparse todo el tiempo. Y después tenemos sábado y domingo y el lunes, cuando va a laburar, no va a laburar. Te queda todo el día encerrado viendo Netflix. Y también tenemos el siguiente cuadro para demostrarle cómo va a estar el tiempo en todo Buenos Aires. Sí, por favor, miren lo que es esa nube. Tiene los ojos que parece al pibe este pelado que estaba ahí recién. Y el sol, man, está muy drogado, muy paraguayo este sol. Y después tenemos a las nubes aquí, que son como nubecitas, que son una mierda, que están todas ahí, que no sabemos qué es lo que van a querer. Lo único que le voy a decir que de día pónganse algo, unas ojotas tranquilas con unas medias, pero tengan mucho cuidado. Para la próxima vamos a hacer que todo esto se mueva, ¿viste? Porque estos disimuladores de mierda me trajeron esto, que es duro. Y le damos un fuerte aplauso para los chicos que lo van a tener ahora. Síganla al estudio. Vamos por en vos. Bastante profesional nuestro amigo paraguayo. Vamos a la sección mejor de artes y espectáculos, que nos tienen excelentes noticias para este día. ¿Y cuáles? Muchas gracias. Vamos. Oski. Buenas, buenas, buenas.
Buenas noches, señores. A todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven, un cordial saludo. Venimos por acá con nuestra sección Arte y Espectáculos. Bueno, más espectáculo porque yo con mi arte tengo. Así que quedamos allí. Bueno, por la noche de hoy les traemos una noticia un poco transitoria, ya que tenemos por acá que se están repitiendo cosas que vienen del pasado, como el famoso cantante Calamaro le sigue escribiendo tweets a su novia Micaela Breck. Le sigue diciendo cosas y ya basta, papi, ya basta. Eso no está bien, tienes que pensar y hacer las cosas mejor. Eso no lo hagas, de verdad que es chimbo, es feo. De verdad, te recomiendo que lo superes. Sal, diviértete, grita, vete de gira, de mi vida te boté, Ricardo Arjona. No, eso no. Eso no, porque de verdad, ahí sí te vas a suicidar. Es más, te voy a recomendar algo para que superes eso al toque. Por favor, escucha bien. Te voy a recomendar unos bañitos, que por acá te tengo uno recomendado por el doctor Tubérculo, que te recomienda lo siguiente. Hazte un bañito en una olla de agua tibia. Vas a colocar 1 kilo de sal gruesa, 1 kilo, esencias de piedras del mar, algo baboso, 7 hojitas de menta y 7 pétalos de rosas deshojadas a mano. Si no, no funciona. Eso, después de bañarte, te lo vas a aplicar y te lo vas a dejar que seque al ambiente. Deja que seque y esto te va a servir para. Bueno, en verdad no te va a servir para una mierda, pero sí te va a servir para que dejes de estar mandando tweets boludos. De verdad que ahómbrate. Te lo recomiendo. Y hasta aquí nuestra sección de arte y espectáculos. Gracias, buenas noches. Qué lindo noticiero, ¿no? ¡Qué lindo! Es como un poco desorganizado los pibes, vamos a ser sinceros, ¿no? A mí me encanta el paraguayo. Voy a aprender a hablar paraguayo. Es como que... yo creo que tiene problemitas, ¿no? Vamos a ser sinceros. Que largo el estudio. Estabas en el baño. Vamos a aclarar que él estaba en el baño. No es el mismo que estaba recién. Solo tengo que decir que espero que la gente no tome muy en serio este noticiero. No informó de nada. No. Yo quedé clarísimo con lo del veganismo, animalismo, clientelismo. ¿Cómo sería eso del veganismo, animalismo? Bueno, realmente, de acuerdo a lo que entendí en las noticias, quise indagar un poco más en el asunto y son personas que están llevando esto a otro nivel. Simplemente si la fruta la compran en el supermercado, se dan cuenta que está afectando el medio ambiente, no tiene sentido. Son climatarians. Pero de poco van a salir unos que no sé, van a comer tierra. Son los tierrarians. Tierrarians. Y mirá, ¿viste? No, nosotros comemos tierra, lombrices y todas las cosas que vengan del suelo. Bien. Hakuna Matata. Yo lo que no entendí bien esto de los climatarians, no sé si alguno de nuestros oyentes tiene algo más que decir acerca de esto, solo que ellos no necesariamente pueden comer carne, si consideran que la carne no está afectando el medio ambiente. Yo me podría considerar climatario. No. Digo una vaca. ¿Vos te considerarías un colombiano borracho? Alcolatarian. Alcolatarian. Vamos a todos. Alcolatarian. Bueno. Va a ser un blog. Exactamente. Alcolatarian. Nuevas cosas. Y cuenta, desarrolla la alcolatarian. Una dieta balanceada de desayuno. A la mañana. Arrancamos a la mañana. A ver, por ejemplo. Una cerveza. Bien. Ya lo dice como borracho, ¿eh? Sí. A la mañana la cerveza. A la mañana el desayuno balanceado, para que no suene tan extremo, con un huevo. ¿Disculpa? O con una tostada. Ok. Bien. Una tostada. Mejor. Media mañana, ¿con qué lo combinarían? Una no cerveza. No sé, el borracho sos vos acá. Otra cerveza, bien. ¿No tienes otra cosa que no sea cerveza? Y cena vodka ya, güey. ¿Vodka? Sí, bueno. Cena. Vamos a ver. Lo que hemos aprendido de este programa es que John no debería hacer un programa hasta ahora. Sí, ustedes me aprendieron. Nosotros vamos a blanquear algo. Nosotros prohibimos a John tomar desde el hoy, a partir de las 12 ya puedes tomar hasta el domingo a las 6 de la tarde. Antes del guión ya. Para que lo pueda pasar. Porque si no queda muy borracho el muchacho. Sí, está bien. Así pero hablemos de la otra noticia que me llamó la atención.
que Google está haciendo computadoras con inteligencia cuántica. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo la uso para jugar al Pac-Man en la computadora, lo único que uso, no sé. Para jugar al Pac-Man. Qué éxito. Y para ingresar a Facebook. Y para, no, no. No, pues, bueno, ¿vos para qué usas la computadora? Para trabajar. Bueno. Yo tengo útiles, cosas útiles. Porno, okay. Porno se llama eso. Ponele. En Argentina se llama hacer. ¿No? Es porno, perfecto. ¿Usted para qué usa la computadora, señorita? Para investigaciones como las de la física cuántica. Ya sabemos quién es la más aburrida del programa. Le gusta limpiar la física cuántica. No, ¿qué es eso? Y el aquel para cócteles. ¿Cómo hacer cócteles? Con cerveza. Cócteles. ¿Cómo se dice? ¿Cócteles o cócteles? Se dice la jingle. Según la Real Academia Española, serían cócteles. Bien. Cócteles. Habría que hacer una encuesta a ver cómo le dicen la gente. ¿Cómo le dice la gente? Deberíamos hacer esa encuesta. ¿Venezuela cómo le dicen? ¿Colombia cómo le dicen? ¿Argentina cómo le dicen? Es que un trago. Jarra loca le dicen en Argentina. ¿Jarra loca? Exactamente. ¿Cómo sería una jarra loca? Es todo lo que el alcohol en una jarra y lo tomás y... Y bueno, muchas cosas ligadas. Pero eso será en zona sur. Loca. Eso es en todos lados. En zona sur. En zona sur agradecer que es una jarra, que hay jarras. En todo caso sería una botella cortada a la mitad y bueno, y rezando, ¿no? Eso pasa en todos lados. Nosotros en Venezuela también cortamos las botellas a la mitad y ahí preparamos los tragos. Bien. Eso es en todos lados, todo el país. ¿Y qué tipo de tragos? Porque yo también soy de Venezuela y no tengo esa idea, bueno, de... Tú no eras de zona sur. Ah. ¿Hay zona sur en Venezuela? Claro. Todo Venezuela. Pero tipo acá en zona sur es bastante peligroso. Allá Venezuela es peligroso. Venezuela es peligroso. Pasas Colombia, pasas fronteras colombianas y ahí para allá. Bueno, mira quién habla. Habla el más tranquilo de los descaro. El más tranquilo de los cuatro. No, Colombia salió. No, Colombia salió. La mierda, no. No puede decir nada. No puede Colombia, ser. Te amo. No. Colombia, no. Quiere volver. Él como amigos. Sí, quiere volver, quiere volver. No quiere perder su residencia, quiere volver. Como amigos, pero te quiero. Como amigos. Bien. Bueno, yo creo que es hora de un tema, ¿o no? ¿Sí? ¿Un tema musical? ¿Vamos con una canción? Vamos a poner un tema musical, ¿no? Para, yo quiero escuchar algo de música. Para dejar a la gente tranquila después de todo esto. Música? Y sí, para que descansen del noticiero. Vamos con un tema, Fer. Is I'm gonna play some Killer Queen. She keeps a moving shadow in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris, because she couldn't care less. Fastidious and precise, she's a killer queen. Gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your minds. Blow their minds, bright.
papity papity boop. Oh no. Of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you on. Well, she's out to get you, killer queen. Getting better gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? You wanna try? Y un aplauso. Buenas noches, aplausos. Por favor, para esa canción dedicación. Volvimos. Que le pone aquí Fernando. Aquí estamos de nuevo. Sí, hay que agradecerle a Fernando lo buena onda que está haciendo hoy con nosotros. Fer, te queremos. Yo creo que en cualquier momento o se muere o nos mata. Pasa para el otro lado y nos mata a todos. Ay, esperemos que sea la segunda. O nos pone un banner. Este es el último programa. El primero el primer y el último. Muchísimas gracias. Buenas noches. A la mierda todo. Chicos, cuando ya vean en el Instagram que no aparece más este programa, saben las razones. Se llama arroba Fernando. No, mentira. No. Fernando, te queremos. No nos eches. Listo. Bueno, continuamos. Bien. Yo sé que muchos se van a preguntar. Claro, los que nos están viendo quizás conocen a uno de nosotros, pero vamos a presentarnos. Suri lo conocí en un show de stand-up. Nos bardió bastante a los venezolanos, tengo que decirlo. Pero es bastante gracioso. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto del stand-up? Bueno, primero y principal, no los bardié. Me causó mucha gracia, ya como dijo, show de stand-up. O sea, no es que los bardié. Ya se bardea solo. No, yo hace un año y medio que hago stand-up. Estudié en una escuela que se llama I Love Stand-up. Y lo decidí más o menos por una cuestión de... Me gustaba ver los videos y todo eso. Y dije, ¿por qué no? Probar, si bien soy muy tímido y eso me abrió un poco... Temido. Los argentinos no saben usar los adjetivos. Tímido acá es como cara dura. muy tímido y la verdad que eso me abrió muchas puertas para irme a mi casa y me abrió muchas puertas. ¿Y cuál fue tu...? 38 puertas teníamos. Muy bien. ¿Cuál fue tu peor show? Hoy, varios. Sí, porque no hablemos de los buenos. Mejor no, los buenos no. Está bueno decir los malos también, porque es lo que más te sirve. Tuve varios que la gente no se reía. Y yo dije, ¿qué pasó? Y era yo, obviamente. Uno a veces entra y tiene que poner una energía y tratar de romper esa barrera de la timidez o de que hay uno que por ahí está sentado con cara mala. Y no enfocarse en ese, sino enfocarse a los que vos más o menos vas viendo que le va gustando. Y si no le gusta a ninguno, tratar de hacer algo. Y si no puede, buenas noches, muchas gracias. Adiós. Y mandaros a la mierda a todos. ¿Cuándo este programa se volvió tan intenso? ¿Este programa? Sí. A partir de ahora que estamos bien. Hablando. Gracias, qué lindo. ¿Y tú, John? Bueno, yo no tengo la experiencia de Suri, pero bueno, también estuve en esa camada de I Love Stand-Up. Trabajo como organizador de eventos en toda la parte de eventos para niños, para adultos, con una gran empresa que se llama Zona Aventura, patentada aquí. ¡Ah, Mata Chivo! ¡Pum! ¡Listo! Sí. El tipo quería seguir laburando. ¡Ay, alguien quiere un mento! Sí. ¡Epa! Sí, lo que decía Suri, probar mucho material, el tema de arriesgarse, de tirarse a los escenarios, hablar, no atarse. Quizás hay muchas personas que se sienten cohibidas por decir algo, pero es tratar como de, bueno, tratar de poner el filtro a algunas cosas y a otras no. Dejarse llevar por el humor, ser uno mismo, la improvisación. Muy buena.
Y aquí aprovecho para aclarar a los oyentes que de pronto si nos referimos de algún tema de Venezuela, de Colombia, de Afganistán, de Pakistán, de Argentina mismo también. De Argentina, si de pronto decimos algo. No, de Argentina no, porque queremos la residencia. Claro, bueno. El único que va a putear a la Argentina soy yo, pero... Porque era argentino. Es humor, es humor y para eso estamos aquí, para reírnos un rato, reírnos de las... Antes de dormir, que nos pasan. Cuando uno termina, está comiendo, mira la señora ahí con los fideos enrollándolo, que se te mancha acá, viste que siempre pasa. Pero bueno, así que disfrútenlo. ¿Y te consideras gracioso? No, trato. Ni un poquito. Oscar. ¿Por qué huyes? ¿Pero por qué huyes? No, el humor es muy subjetivo. Gracioso para algunos, para otros no tanto, molesto para algunos. Pero de eso se trata el humor, es como... Como cuando ustedes llegan a un lugar donde van a comer muchos platos, ustedes deciden qué les gusta, qué no les gusta, si les gusta lo picante, lo ácido, bueno, hay de todo. Aquí tratamos de incorporar varios sabores, aunque... ¿Varios qué? Sabores. Bien. Hasta ahora no dijeron palabras que yo no entienda bien. Cualquier cosa no. Pero ¿entiendes el término incorporar nuevos sabores? Sí, tampoco soy imbécil. O sea, soy argentino, imbécil no, pero... Ah, igual, aparte, si vamos a hablar del imbécil. ¿Cómo empezaste? Todo lo malo soy yo. No. En inglés, por favor. ¿En inglés? Inglés es muy bueno. Necesitamos tu experiencia. A todos los que necesiten aprender inglés, está el teléfono de Oscar. Por favor. No, que hable inglés de Suri. Yes. Because on the telephone. Ya. Contanos de ti, Oscar, por favor. Bueno, pregúntamelo tú. Cuéntanos, Oscar. Así, sí. ¿Cómo empezaste en el stand-up y por qué terminaste allí? Bueno, ¿por qué terminé allí? Todavía no lo sé, pero inicié hace poco. Tengo aproximadamente 4 meses haciendo stand-up. Soy de la misma familia de Suri. ¿Y de hoy? No de Zona Sur, solo de stand-up. vengo de I Love. Allí inicié todo lo que es el stand-up en I Love. Con este personaje. Tenga su pauta ahí también, ¿no? Hay que ir cobrando. Sí, pasamos cuenticas de cobro. Publicidad. Y... Como todos, hemos tenido shows buenos y shows malos. Estamos esperando el tuyo que sea bueno, ¿no? Siempre. Estamos como... ¿Y Oscar? ¿Cuál es el bueno? Ninguno. Ninguno, bien. Ok. Y poco a poco hemos ido avanzando, mejorando. Y hemos hecho unos shows que nos han salido muy copados, así como otros que nos han salido para el culo. Lo importante de esto es que si en algún momento ven el show de Oscar, podrán saber que perfectamente puede trabajar con John. No solo estando, también animando fiesta para niños. Así que, por favor, véanlo. Gracias. Estamos esperando cuando por fin, con el stand-up. Algo bueno, me dicen. No. Bien. Sigamos. Bueno, sigamos con el fútbol. Hace época perdió. No. No tenía por qué haber dicho eso. Uy, no hablemos de fútbol. Continuemos, a ver. Sigamos. ¿Cómo caíste acá con nosotros? ¿Has escuchado de la mala suerte? A veces. ¿Eres cabulera? ¿Perdón? La traducción. Tradúcelo a todo. Bueno, para los que no saben lo que es cabulero, no, yo no. En Venezuela se le dice que es... A los que hacen algo antes. Tiene mucho tabú. Ah, ok. No, tabú no. En Venezuela el cabulero es tabú. Bueno. ¿Perdón? Sí. Disculpe, ya va, aquí tengo que hacer un paréntesis. A todas las personas que nos están escuchando de Venezuela, si conocen este término, por favor, explíqueme, porque yo no lo escucho. Un montón de venezolanos conectados. Voy a ver qué dicen. Por favor. Que es cabulero es el que hace cábalas acá en la Argentina. Es cuando, por ejemplo, un partido de fútbol. Cábalas. Okay, salvo que estés diciendo otra cosa. No lo escuché. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver eso con los tabú? No sé, tengan ideas. Bueno, así le va a Oscar en los shows. Pero como, bueno, ¿vos te sentís como mala suerte acá entre nosotros? Porque somos todos negros, ¿por qué? No, bueno, sí. Sí, bien, perfecto, lo blanqueó. Lo blanqueó. Sí. Porque antes que todo soy honesta con ustedes y con nuestro público. No, realmente no. Alguna experiencia tengo en lo que es radio, he estado en la parte de producción y me gusta todo lo que es conducir, autos, no, los programas. Ah, yo te lo iba a decir, ¿no? Sí, porque ya sabía por dónde venía. Yo conozco ya el tipo de chistes que hacen mis compañeros. Pero bueno, lo importante de esto es lo malo cuando nos conocen. Sí. Me encanta este tipo de actividades, me gusta la radio, esto que es más televisivo y permite hacer contacto con la gente. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales, estamos tratando de que interactúen más con nosotros, que manejen estos términos, por ejemplo, los que dicen acá los chicos,
¿Cómo lo era? Chico, me encanta lo chico. ¿Cómo era? Lo... Cabulero. 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 Todavía no tengo respuesta de los venezolanos que reporten. Por favor, que me digan qué es cabulero, porque no lo entendí, sigo sin comprenderlo. Pero estaría buenísimo que interactúen con nosotros y nos digan qué piensan respecto a esto. Tomen en cuenta que es nuestro primer programa y sí, está bien desordenado. Tampoco les prometí que iba a ser algo increíble al principio, quiero que lo sepan. Probablemente sea así siempre el programa. O sea, ¿y ahora ponerle cuando vengan invitados? Va a ser peor. No, no, cuando vengan, vamos a tener invitados también, ¿o no? Hay sí. Una sorpresa para dentro de 8 días. Hay una sorpresa para el miércoles que viene. Pueden está muy buena. O sea, estamos demasiado influencer. Muy no, quédense aquí. Buena. Pronto les estaremos contando de nuestra sorpresa. Quédense quietos ahí hasta el miércoles que viene. No se cambien, no se muevan. No se bañen. No coman. Miren que Radio Capital tiene excelentes programas que los van a mantener activos viendo toda la programación de la semana. Bien, no solamente. Nada como el de los miércoles a las 10 de la noche. Sí. Y que sí. Ah, perdón, sí, por sí, favor, vean todos sí. Los miércoles a las 22. Este es el excelente programa. Y si nos quieren seguir en nuestras redes, por ejemplo. @ la bestia del sol. @ balsani. @ soy oscar.ok. Bueno, gracias. No, el mío es @suri.ok. Suri. Somos todos famosos, ok. Todos ponen ok ahora no. O el soy. Acá en Argentina se usa mucho el soy y el ok. Sí, yo no quise caer en el punto ok. Pero caíste en el soy. Porque no existía mi user. Ese fue el problema. Perdón, ¿tú qué? User. Ok. Pero necesitamos mandar saludos, muchachos, porque hay gente que se está conectando a Facebook, a Twitter. ¿Son los que están ahí? Voy a saludar a Javier Techera. Dice bien. Saludos de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires. Muchos éxitos. Lo conozco. Sí, un saludo ahí para. Vecino. Es tu hermano. Es mi hermano, exactamente. es mi hermano, no. O sea, familia está triunfando. Lo logramos. Por lo menos uno, bien. Bueno, no. Yo ya cumplí, muchachos. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, yo tengo a mi primo, Michael España, ahí está conectado. I love your primo. Edwin. Edwin. Y pana, saludos muchachos desde Colombia, vamos Colombia 5-0. No me tiren al 10. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? 5-0. A ver, no entendieron la referencia de Hawái. Dale, bueno, ya, colombiano. Ya, listo. Mañana te vuelves para tu país. Solamente dos personas lo vieron, bien. ¿Algún problema? No, por ahí está la gente de Zona Aventura, todo el staff de Zona Aventura. Seguimos con la publicidad. Ya era amiga mía, pero ahora amiga de ustedes también. Vicky Marzullo, si quieren pueden seguirla en su Instagram también, es vicky.marzullo. Nos sacó unas fotos. No tiene ok. Ella fue bastante original. Bastante original, bueno. De verdad. Ni soy Vicky tampoco. Es increíble. Si no sería como muy largo, ¿no? Como soy Vicky. Punto más. Pero estuvimos sacando unas fotos el domingo, el Día de la Madre, pero nosotros sacando fotos bien. Porque no tenemos madre. Bueno, yo sí. Bueno, yo sí. Pero no acá. Que está bien lejos. Es que un saludo para los cuatro venezolanos. Qué divertidos. Bueno, ¿quién dijo cuatro venezolanos? Qué éxito, ya. Ramiro Fernández. Tu primo. Yo le estoy mi documento. Ramiro Fernández, sí. Ramiro Fernández. Un abrazo para mí. Ah, bueno, Steven Ortega está también ahí conectado desde Colombia. Gente de Panamá, gente de Colombia. Hay algún venezolano por allí entre... Estados Unidos. Estados Unidos. Le queremos traducir esto. Anda. Because de and the please. Bueno, Oscar, okay. Por favor, en su inglés. Inglés dijo because. En su no sé. Ay, más pero que al because. Menos no dijo jingle. Que no sé qué es because. Bueno, esta es la parte de Oscar se puede ir. Oscar se puede ir a. Ah, bueno, a mi familia toda está conectada ahí. Muchas gracias por su salud. Saludos, ahí están los chicos. Mira, ¿este que es familia tuya? ¿Es familia tuya ese? Sí, ahí está. Uy, por Dios, qué cara de preso que tenía. Uy, Dios guarde. ¿Está acá en Argentina? ¿O Michael ya casi... No, mentira, no. Michael es juicioso. Un tipo serio. Bien. ¿Sí? Bien. Mira, con esa cara de serio. Mira, no lo espectacular chaqueta roja. Ay, sí. Parece el Guasón. Estás muy guasón. Oye, sí. No, hagan spoiler. Por no, favor. Nadie dijo nada. Es moca, es a ver, es muy guasón. Buena chaqueta. No. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Si no han visto el Joker, todavía algo está mal con ustedes, de verdad. Ya la película tiene como 3 años en cartelera. Basta, vayan a ver una película. Salgan de, qué sé yo, del boliche en donde están, del Netflix. Se pueden parar de su sofá e ir a ver una película al cine. Gracias. Y sin embargo, no nos está pagando nada. Solo quería decirme. Y Netflix no nos va a pagar nada. Y Netflix nada. Tampoco nos va a no pagar. No nos va a nada. Pagar porque acaba de decir que no vean Netflix. Por el momento. Por eso. Espero que algún Netflix día. No cerramos ningún tipo de contrato. No vamos a hablar nunca especial. Mal de ustedes. Obvio.
¿Qué? Especial en Netflix. Como su productora, prometo. Escucha mi promesa electoral. Como su productora. Electoral, aclaró, porque ya sabemos, mirá, que no va a cumplir. Como todo lo electoral, creo que en sus países pasa, en el mío también, eso pasa en todos lados. Por favor. Pasa en todos lados. Elecciones del domingo, todo el mundo va a votar. Trabajaremos en que tengan su especial en Netflix. Hay mucho material malo en Netflix también. Puede haber uno más. Eso quiso decir. De 40 minutos de material malo, 15 minutos más, 20, cualquiera. Está la serie de Luis Miguel, que nunca empezó la segunda parte. Pero todos la están esperando. Porque todos van a seguir esperando porque es... En algún momento llegará. Bueno, pero ahora sí vamos a hacer los agradecimientos serios. Yo no estoy esperando que Sonaventura me haga un aumento, pero es muy importante todo lo bien que hicieron para este equipo y mostraron el hijo de Suri y Oscar. Bueno, tienen que verlo en redes. Esto no estaba. Por favor, esto tienen que verlo. Esto había que decirlo. Estaba en el libreto. No estaba en el libreto. Chicos, si quieren ver el fruto del amor de estos dos, por favor, sigan nuestras redes sociales, arroba SDC o media, o SD Comedia. SD Comedia. Comedia, cuando hace frío se pone la media. Por favor. Si vamos a decir las cosas, vamos a decirlas bien, porque nos van a echar a la mierda todo. O sea... Ya nos iban a echar igual, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Ya nos iban a echar, bueno, igual. ¿Cómo es el Instagram? De nuevo. SD Comedia. SD Comedia. Síganos. Fácil. Ahí. Ella va. Por favor, borra la foto Comedia del Instagram. Borramos antes que nos vean. Borramos esa foto, por sí, favor. Por favor. ¿Por qué? No, bueno, aplicaciones, por lo que, claro, porque como no están implicados ustedes, ¿no? Entonces, todo bien. Perfecto. Ya vamos a tener la revancha ahí, mi amor. Pero no, bueno, lo bueno es que él salió con cabello. No. Sigan en las redes y después opinen. Por favor, quiero que todos opinen, a ver si se parece a cualquiera de los dos. No opinen, mejor. No opinen. Sí, porque sí, me van a decir que se parece a mí. De verdad. Porque todos se parecen a Oscar. Y si me voy, viniste. Perfecto. ¿Ustedes quién les mandó saludos? No les saludó nadie. A mí me mandó saludo mi perro. No tengo el celular acá, me lo robaron. A mí posiblemente me ha mandado saludo mi mamá, que es la única que me sigue. Gracias, mamá. Ay, mi mamá no lo está viendo, no, pero... Bueno, en Venezuela no hay internet. Y vos dijiste, eso te pasa por el Día de la Madre, ahí tenemos más gente que nos saluda. Sí, mira, saludos de México. Saludos de México. Saludo. Hola, tequila. Tequila, por favor. Tequila. ¿Así es que no soy el único? Quedamos de acuerdo. No soy el único. ¿Qué hice? Pero solo con eso, yo estoy viendo que tendría que usar lentes. Desde microcentro. Desde microcentro, acá la vuelta. Bien, acá la vuelta, bien. Tiene mi celular el de acá la vuelta, bien. ¿Cuántos años tenés vos? Porque yo también los estoy conociendo a ellos, ¿no? Vamos a ser sinceros. No, a Oscar yo ya he actuado varias veces con vos. Arrancamos con la edad, eso es... Porque sí, quiero saber más o menos con qué clase de gente estoy hablando. Yo soy Toto 90. Toto 90. ¿Vos tú naciste? O sea, vos te perdiste lo mejor del Mundial de Italia 90. Sí. Vos sos más chica todavía. O sea, soy el único... Sí, pero ya vi la Copa de la Vida, ¿no cuenta? Ale. ¿Se acuerdan la canción? Obvio. Tú y yo, ale. Ricky Martin. De pie, antes de salir del closet. Go. Antes ya había salido. No, era antes. Fue antes. Una cosa es que tú lo sospecharas y otra cosa es que lo fueras. Okay. ¿No les parecieron a ustedes que después de que salió el closet, todas las canciones de Ricky Martin era a otro hombre? Y no, pero no sé. Después que salió del closet, se puso más increíble de lo que era. No tengo comentarios para eso. Pues, yo tampoco. Tu personaje quizás. Por ahí sí te conviene aclararlo. Pero bueno, no importa, está bien, perfecto. Personaje de viernes a domingo. Yo puedo hacer una... yo sé que esto... Él ya usó una aventura, ya quiso robar con eso para que le den un aumento. Yo quiero... ¿Puedo pasar un chivo de mis dos shows que tengo esta semana? Por supuesto, adelante. Yo les aviso a ustedes que si me siguen en suri.k, van a tener dos shows el viernes. Uno es a las 21 horas en Recoleta. No recuerdo. Dirección Suri, por favor. Bueno, pero yo estoy ganando seguidores. A veces, quiero generar a la gente. Si quieren ir al show de Suri. Che, este pibe dice que es bueno. A ver, ¿dónde? Entra en... Muy viejo hacer esto también, ¿no? Sí. Por favor, hacer el teclado es muy viejo. Entran y después a las 0 horas sí estoy en el Taburete de la Comedia. Es un lugar muy bueno. Muy bueno. Muy bueno para los comediantes. Muy bueno, tanto como el Paseo de la Plaza, el Taburete, y hay otros lugares más que ya vamos a ir a visitar y a hacerle notas. A las 0 horas me pueden ver ahí el Taburete, ya saben, con otros muchachos. Parche, que van a romper. Antes de arrancar el viernes le metemos dos shows y salimos el viernes con... Si no van a hacer nada, pueden ir al Taburete viernes a 12 de la noche a ver a Suri. Muy copado el show. ¿Vos te vas a presentar en algún lado? Quiero ir a Taburete a estar en Excesos. Bien.
el domingo. Y nos veremos allí el mismo viernes. Perfecto. Esa era mi... Esa era tu hasta luego, buenas noches. El momento. El tipo se quería ir a hacer rato. Ya. Yo puedo decirle mi show, puedo decirle mi show. Puedes decir. Ya estaré el domingo al paseo de la plaza, 9 de la noche, me pueden ir a ver. Gracias. Oscar, este es tu programa también, puedes hacerte publicidad. Para eso hacemos un programa, yo creo que este es el programa para hacer publicidad nada más. Y si quieren lo pueden ver a John también en Alcohólicos Anónimos este fin de semana, ¿no? Es así. Y en Zona Aventura también. Y en Zona Aventura. ¿De verdad trabajas ebrio? El video hay que ir a la página para ver el video. Señores jefes de John, esto no es real. Es mentira. Todo esto es simulado, como el nombre del programa. Sí. Simuladores. Es un simulador. Mira cómo habla. ¿Ves? No, por favor. Sí. Él siempre bebe después de que sale y antes de llegar. Sí. Tenemos mucha gente que nos está viendo y escuchando también, ¿o no? Y escuchando también. ¿Por dónde nos están escuchando? Por el streaming de Radio Capital. Así que también. Traten de imaginarnos, igual la repetición aparece en Facebook, aparece en Twitter, bueno, hay un montón de plataformas. Lo pueden ver después, su, la pelada de uno de nosotros, que no voy a decir quién. No digan nombre. Repiten. Y van a ver el blazer increíble de John, que como brilla en pantalla. ¡Vamos! Tiene en el saco tiene un poco de blanco, pero no es merca, le avisamos porque es colombiano. Pero no es talco, bueno, ¿no? Para los HD. Pies. Talco para los pies que apretó y saltó en la nariz, bueno, no importa, eso no lo vamos a explicar. Es merca. Y a la señorita que se pintó y se siempre se me pinto. Yo me pulí para la próxima, creo que nos tendría que pintar a todos. Es nuestro plan, pero es que tengo que buscar otros colores. Bueno, y a vos que te toca como betún o algo así. Ahora, betún. ¿Qué es betún? Betún es como. Tiene el término betún. ¿Betún qué vendría a ser? Como pintura para zapatos negras. Algo sí, así. Exactamente. Acá el tono es una marca de que Suri no. Sería un... Bueno, de betún. Ya está. 10:56 de la noche, vamos a publicar. No está bien bardear a nuestros compañeros. Bardeemos a otra cosa, por ejemplo. Okay. Okay. ¿Tenemos algo para bardear o para ver y bardear o no? No, por bien. Hoy yo creo que ya está bien, ya la gente necesita descansar de esto. Lo importante... ¿Qué cosa? No, que es el borracho. Desde estudio nos informan. Desde estudio nos informan. Fer, gracias, capo, de verdad. No nos eches. Miércoles que viene vamos a estar acá, ¿o no? Más organizado. Un abrebocas, Suri. Vos tenés la primicia. Tenemos la primicia. Un abrebocas de que vamos a tener acá. Va a venir una invitada muy especial. No voy a decir el nombre. Por favor. Estaría bueno que hagan en nuestras redes como... Chicos, van a invitar a sus novias. Un juego. Eso es muy triste. Escucha, Ana, por favor. Un juego. Estaría bueno que la gente... Yo sigo haciéndote un teclado porque estoy en otra época. Por eso. ¿Quién podría ser la invitada? Es invitada. Hace stand-up. Va a haber muchos invitados de stand-up. Bueno, nadie me deja bola en este programa. Buenas noches, muchas gracias. Tenemos... Como que insistiéndole para que venga porque no quería enfrentarse a nosotros, vamos a ser sinceros. Una invitada, gran invitada, pero van a tener que esperar hasta el miércoles que viene, no voy a decir ningún nombre. Pero me llama la atención. Es muy grosa la invitada. Es muy grosa, sí. Pero no van a saber todavía, así que aguántense hasta el otro miércoles. Pero, ¿por qué no quería enfrentarse a nosotros? Porque no somos organizados. ¿Sí? Porque ella es de nivel... De nivel. Estamos hablando mucho de nivel. Yo cuando le dije, venís a nuestro programa, ¿qué? Dijo, ¿cuánto hay? Primero me dijo. Yo dije... El boleto de la sube, me dijo, vamos. Y el pasaje bien. Y el subte o subte. No, es una gran invitada que vamos a tener. Stand-up, sabe mucho. Es mujer. Así que tranquilo. No sigas. Experiencia. Vos también, tranquilo. Calma. Por favor, no vengas ebrio el otro miércoles. Experiencia, pero bueno, eso esperamos. Esperamos al próximo programa. ¿Y ahora qué hacemos? No, ya fue. Ya fue. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. A todos los que nos escucharon y a los que no nos pudieron ver, va a estar disponible el streaming ya en las plataformas. Los estaremos comunicando en nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Van a conocer a la familia que surgió de Suri y Oscar. Quizás vean cierto video de John. Se iba a decir la familia nueva que sufrió. Sí, que éramos todos nosotros. No, ella quería... Bien, perfecto. No. Ya tiene su primera línea de show. Sí, ya tienes la primera línea del show. Bien, buenísimo. También van a ver un pequeño video importante de John haciendo confesiones de amor.
Así que no se pierdan toda la información. Pero esa mujer, viste que eso es lo que tú no sabes. Ella es la que maneja las redes, nos va a hundir. Nos va a hundir la carrera. Bueno, sí, chicos. Bueno, no, pero yo les prometí que iban a salir en el especial de Netflix. ¿Cómo? No lo sé. Van a salir en su especial de Netflix. Se va a salir de control. Listo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. SD Comedia. Gracias, Colombia. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Venezuela. Bueno, Estados Unidos. Gracias, Radio Capital, por el espacio. Y gracias, Fer. No nos bancan, ¿no?